Buenas noches, un viernes más, estamos aquí de nuevo, casi estamos rozando ya las Navidades y hoy tenemos en el plato, nos han puesto una decoración preciosa con este precioso árbol. Hoy vamos a hablar con un invitado que nos va a contar cosas, yo diría que completamente diferentes a los que hemos hablado últimamente y tiene, vamos a hablar incluso de las velas, fíjate. Ahora que estos días de Navidad vamos a ponerlas por ahí, la próxima semana vamos a estar todos ahí poniendo esa decoración, pues vamos a sentir un poco qué pasa con esto de las velas. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, bienvenido, Rosa. ¿Cómo aquí, te va? Fíjate qué árbol más bonito nos bonito. Han puesto aquí de vamos Navidades. A decirle feliz Navidad a toda Navidad, la audiencia. La semana que viene ya estamos ahí, estamos en puertas. En las Navidades. Encima, fíjate, tú, tu país, tú vienes de Argentina y en tus Navidades allí siempre son en manga corta, verano, y aquí nosotros lo celebramos, fíjate, de blanco, bueno, con nieve. Yo digo que el tiempo no es importante, ¿no? ¿No? Es importante más la Navidad. La Navidad, el símbolo de la Navidad. El símbolo, ¿no?, de la Navidad. Sí, porque en tu país se la comen en la playa, ¿no?, estos días. En nuestro país no, hay gente que se reúne tanto como aquí para festejar su Navidad. Sí, ¿eh? Pero allí es como es verano, ¿no? Me refiero, ahora somos la están tierra allí, de... Están de... Nosotros aquí vamos abrigaditos. Cierto. A los cuales les mandamos un saludito a todos nuestros amigos de Argentina. ¿Eh? A todas, en breve, a todos. En breve iremos a hacerles una visitita. Bueno, cuéntanos un poco, Néstor. Tú haces un montón de cosas, ¿no? Si me algunas. Pongo a contar tu currículum, me puedo pasar aquí horas contando, ¿no? Trataremos tu trabajo, trabajas con varias terapias, entre ellas la terapia en Lande. Exacto. Una de las últimas terapias que se ha introducido, muy de moda, se puede decir, que es el Atlante. Uh-huh. Pero no es en sí el Atlante, es la energía que transmite el Atlante. El Atlante viene a transmitir una energía más fuerte, más de pensamiento, más para que cambiemos nosotros rápidamente. Es un cambio de conciencia, sería, ¿no? Es un cambio de conciencia astral importante. Así se le puede llamar. Bueno, si hablamos de los atlantes, sería la primera cultura la cual habitó esta tierra, ¿no? Quiero decirte... Sería... A la cual nos habla Platón y nos habla. Sí, sería un reconocimiento aparte de la evolución del ser humano que ha estado en la Tierra. ¿Sería reencontrarnos con nuestros orígenes? Sería buscar una partecita nuestra de nuestros orígenes. Sí, digamos, aquí estamos como buscando nuestro... estamos en un mar y estamos en la arena de la playa, ¿no? Y estamos entre esos granos de arena buscando esa parte de nuestro ADN. Estamos tratando de ser mejores. Sí. Y dentro de eso implica la búsqueda constante de cómo mejorar nuestra vida día a día. Uh-huh. De qué manera podemos... superarnos, cambiar, ¿eh? Entonces la energía atlante trae esa renovación que estamos buscando día a día. Pero, digamos, es una técnica completamente distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar ahora, ¿no? Es decir, lo que hemos estado oyendo hasta ahora, ¿no? Son técnicas completamente diferentes y elevan la vibración como mucho más rápida. Sí. Yo siempre digo de que estamos como la tecnología, superándonos muy rápidamente. Esto es como, andábamos antes con un teléfono de estos de ladrillo, que se decía, y ahora vamos con uno que te hace fotos y te hace de todo, ¿no? Exacto. Y el Atlante es eso. Vamos más a prisa. Muy a prisa. Una toma de conciencia rápida, soluciones de, como diríamos, el crujido de dedos. Toma de decisiones... rápidas, eso sería el Atlante, ¿eh? No como antes que esperábamos, que nos dábamos tiempo, sino al tener ya esa conciencia más rápida, tomar las decisiones más rápido. ¿Y utilizamos herramientas para ello? Códigos, porque los atlantes nos transmiten
unos códigos matemáticos, unos códigos que son matemáticos, que son geométricos, que están relacionados con nuestro nombre y apellido, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces hay muchas formas de acceso. Diríamos que es vibracional, ¿no? Depende, resuena el nombre que... Porque a veces tenemos un nombre y utilizamos otro. También. Porque hay veces que... Ahora lo menos, ¿no? Pero antiguamente te ponían el nombre que te tocaba el día del santoral y ya podías decir, por Dios, que nazca en un día bueno, que no me toque un nombre de estos raros y que... Rosa, pero el apellido lo tienes antes de que hayas nacido. El apellido sí, porque ¿no? El apellido viene de nuestros papás. Pero hay veces que depende en qué cultura anteponen el apellido del padre a la madre o incluso el de la madre no lo utilizan, ¿no? También. Eso también digamos, como que parten quitan tu parte de tu formato. Vale. Porque claro, cuando nos vamos a los países del norte, que utilizan solamente el apellido del padre y la madre pierde su apellido. Somos un completo. Obviar una parte es no reconocer la otra. Creo que es importante que reconozcamos todo. Ya, pero tú sabes que en mucha cultura, pues, no sé, sobre todo cuando los países del norte de Europa, pues la señora recibe el apellido del marido y su propio apellido desaparece de... Vale. ¿Y tú en tus terapias para qué estás? Para sanar, ¿no? Para darle cuenta a la persona de que también existe la madre. Claro. ¿No? Y que tiene un Porque valor. Porque gracias a ella venimos a este mundo, ¿no? ¿No? Claro. Entonces se supone de que tú estás... Pero en esa vibración, quiero decirte, puede hasta ahora podíamos pensar que tienen un desajuste debido a ello. Sí, se puede hoy en día decir de que tanto el nombre como el apellido tienen ajustes y desajustes, ¿vale? Que son importantes. Eso es lo que se puede decir, ¿vale? Y es suficiente para las personas que toda la vida le hemos dado importancia desde que nacimos a tener un nombre y un apellido, que sepan que no es solamente un DNI, claro, que tiene algo, ¿vale? Y el descubrir algo es muy bonito, y el saber que con eso algo podemos mejorar, llevamos cosas buenas y llevamos cosas malas para cambiar, y que con ese mismo nombre y apellido estamos referencia o haciendo referencia a una estrella, a un código más relacionado con el Atlante, pues es muy bonito saber que venimos... Sí, pero ¿y estas personas como siempre que se habrán dado cuenta que solamente utilizan pues, JR o PL, quiero decirte, que no utilizan los nombres enteros, que se mueven por siglas? Si tú utilizas solamente apodos, sí, ese apodo es válido. Pero si tú utilizas apodos en el día o vas cambiando y tienes dos o tres nombres, hay que utilizar el que corresponde. Yeah. Es como la gente que tiene, supongamos, nombres en dos idiomas. Supongamos en árabe y en español. ¿Vale? ¿Cuál es el código a utilizar? El código a utilizar, si vive en España, es el español, porque se le dará una resolución de un punto que los terapeutas, tú y yo, le llamamos coordenada, o eje, claro, o raíz de apoyo, ¿vale? Entonces la gente tiene que estar sabiendo de que ese es su verdadero nombre y apellido. Ya, pero la vibración que le ponemos a cada letra, hay gente, pues nosotros, por ejemplo, los de habla latina, utilizamos muchas más vocales y los anglosajones utilizan muchas más consonantes. No te cambia creas. Mucho la vibración, ¿no? No te creas, porque las consonantes para pronunciarse, aunque sean en silencio, necesitan sus vocales. Ya. Que no las escribas no significan que no se pronuncien. Ya. ¿Vale? Lo que pasa es que es otro código.
¿Y tú crees que cuando utilizamos, porque bueno, esto será una tabla a la cual iremos sumando, desglosando y sacando números, no tiene nada que ver con los números de numerología que se utiliza cuando tú utilizas una terapia numeróloga, ¿no? Es diferente. No, y tú mira bien la historia de todo lo que es numerología, de todo lo que son terapias, y tú me vas a decir que la tabla numérica hebrea o cabalística no tiene nada que ver con la tabla numerológica latina. ¿Vale? Entonces, se han hecho o se han decodificado tablas numerológicas para el uso o para el aprendizaje o para el conocimiento de la gente. Pero eso fue avanzando con el tiempo. Y hoy lo que se quiere es que la gente se libere, que la gente tenga un conocimiento de que es algo más que una estructura que viene solamente a cumplir algo. ¿Vale? Que la gente es más. ¿Y qué tiene que ver, porque dentro de la terapia, de la nueva terapia con los hablantes, siempre utilizáis como referencia los pulmones o los riñones? ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que los pulmones es el aire y todos sabemos que los riñones es el agua y todos sabemos que existe el sol y todos sabemos que los mecanismos o los tres puntos fundamentales del cuerpo humano es el aire, el agua y la energía, que en este caso es el sol. ¿Vale? Por eso es que se hace hincapié desde mucho tiempo de la antigüedad a que esos dos órganos tienen una prominencia fundamental en la salud del cuerpo humano y en el desarrollo del cuerpo humano. Entonces, depende a cada uno, ¿nos afecta más los riñones o el agua, o los pulmones, o es indiferente? Sí, nos afecta en forma distinta, porque nosotros lo que buscamos es un equilibrio constante en nuestra vida. Nosotros lo que buscamos es estar bien, cada uno de nosotros. Y sería, digamos, muy perfeccionista o sería de una manera muy orgullosa de hablar de que somos perfectos. Siempre vamos un poco bien, un poco mal, un poco tratando de estar bien, un poco tratando de estar mal, pero aquella persona que diga que está bien y que funciona todo perfecto, no es Miente, así. miente. ¿Vale? Es como decían aquel, el que esté libre de culpa que levante el brazo, ¿no? Puede ser. Entonces, según qué letra está como más implicada con un órgano. Exacto, la decodificación, que tanto se está hablando últimamente de terapias de decodificación, y en este caso una decodificación diferente, lo que trata es de enseñar que no solamente venimos con un cuerpo genético dado por nuestros padres, que no siempre venimos con algo más que no sabemos de dónde viene, sino que el mismo hecho de tener nosotros un nombre y apellido implica algo que va a hacer que funcione mejor o O peor. peor. Pero lo más importante es que eso nosotros lo podemos modificar. Es que está demostrado que el 40% de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y para aquellos que consideran que el cuerpo tiene un alma, un espíritu o como quieran llamarlo, se puede modificar. También nos puede implicar un poco, depende de dónde estemos. Si vivimos en costa o vivimos a nivel interior, o no tiene nada que ver. Diríamos que no, diríamos que hay otras cosas mucho más elevadas, que no tiene sentido hablar en esta conversación, pero diríamos que ese es un tema que es aparte. Es algo más relacionado con el destino, es algo más Vale. relacionado con lo que Bueno, yo nosotros soy de la forma de buscamos. pensar, ustedes perdonen por lo que voy a decir, pero hay gente que dice, no, esto es culpa porque como mi padre me eligió tener, no, tu padre no te eligió el tener, sino que tú decidiste venir, que es diferente, Vale, Rosa, pero entenderme. algo muy interesante. Tú dijiste recién si puede modificar algo el sitio, ¿no? Antiguamente los apellidos eran códigos relacionados con los sitios.
Sí, con los sitios donde vivías o zonas. ¿Vale? Sí. Con los sitios, ¿vale? Y hoy en día siguen siendo códigos relacionados con los sitios, o sea que los apellidos tienen códigos relacionados con la tierra. Quiere decir que donde yo me mueva, donde vaya, algo tendrá que pasar. Ya. Yeah. ¿Vale? Pero hay algo que nosotros no accedemos, que es al destino. Y eso a nosotros no nos incumbe. Sí, hay cosas que cada uno tiene que mirar a dónde llega y otro dónde no llega. Exactamente. La información llega con su medida y en el momento que debes de aprender, no cuando uno quiere aprender, ¿no? Completamente. Exactamente. Diferente. Tú no puedes acelerar un aprendizaje como tampoco lo puedes retrasar. Sí, porque hay gente, mira, el otro día utilizábamos un ejemplo de los libros. Hay veces que la información te llega en un libro y te llega en un momento en el cual tú no estás preparado para ese libro. Entonces lo ves como algo que no entiendes. Entonces lo aparcas, lo guardas y a lo mejor a la vuelta de 2 o 3 años coges el libro, lo lees y eso te resuena. Es porque en ese momento estás preparado para esa información, no antes. Tú que has trabajado de terapeuta, ¿cuánta gente has visto y la has ayudado a realmente lo que era importante aprender o lo que tenía que hacer? Mira, yo me acuerdo, vamos a hacer ya casi 30 años que estamos aquí en esta televisión. Yo me acuerdo que a los principios de que yo empezaba haciendo este programa, la gente venía y hacía cola con garrafas de agua porque yo les transmutaba el agua y les ayudaba a corregir cosas, ¿no? Me acuerdo de una chica que, fíjate tú el caso, que se había presentado así como 8 veces a sacarse el carnet de conducir y la habían suspendido. Y decía, pero es que lo hago muy bien, pero yo solamente veo al señor, el examinador, y me entra un miedo que no puedo. Entonces decía, el problema no es el examen, es el examinador que tú le has puesto un formato de miedo. Y decía, no, y me dicen que tome agua del Carmen. Agua del Carmen lleva un poquito de alcohol y como que te pone como que no es recomendable. Y entonces yo le preparé agua a esa chica, me acuerdo, la transmutamos el agua y esa chica volvió a la siguiente semana y me decía, es que mi padre me ha dicho que como no apruebe esta vez, ya no paga más. Dije, no te preocupes. Hizo el examen y cuando vio al señor, no lo vio como algo, como ese ogro que la va a examinar. Realmente la iba a examinar y la iba a ver de otra forma. Y oye, durante mucho tiempo, nuestros compañeros aquí de la tele se acordarán lo divertido que era, o no divertido era, todo el mundo venía con esa garrafita de agua precintada, porque la pedíamos que estuviera precintada, para ayudarles con esa terapia. Fíjate, con el agua. Te felicito. Fíjate, era algo que hacía muchos años que ni hablábamos ni comentábamos y fíjate, somos parte de agua, ¿no? Somos parte, ¿vale? Eso es lo que hablábamos de nuestros riñones. Y para que comprobaran que no les poníamos nada, venían con la botella de agua, exigíamos que viniera la botella de agua precintada para que vieran que no le metíamos nada al agua, sino simplemente la tastábamos, la medíamos y comprobábamos que el agua vibraba. Era agua normal y luego con la transformación el agua tenía otra frecuencia. Muy bien. Funcionaba muy bien. Perfecto. ¿Esto lo aplicaríamos a esta terapia a la cual tú estás haciendo de medición? Podemos aplicar muchas cosas porque, vamos a ver, esta terapia de decodificación, si algo se ha hecho desde el corazón, es que pueda ser utilizada con cualquier ser humano. Los seres humanos tenemos solamente 5 sentidos o 6, ¿vale? O más, yo creo que tenemos más. O 7, 8, vamos a ponerle el nombre que querramos, ¿vale? Pero ¿qué pasa con una persona con una dificultad visual? ¿Qué pasa con una persona con una dificultad auditiva? ¿Qué pasa con una persona inmovilizada? ¿Qué? ¿Esa persona está resignada a la vida a no poder mejorar, a no poder cambiar, a no poder transmutar? Pues no, hemos hecho una terapia completa para cualquier tipo de personas, una terapia que se puede trabajar corporalmente si uno hace danza, una terapia que permite a cada uno tener su propio código personal atlante, ¿vale? Y al cual utilizas colores también. Utilizamos sonido.
utilizamos colores, utilizamos frecuencias no conocidas. ¿Que cada letra tiene un color? ¿O cada grupo de letras tienen un color? ¿Tú sabes cómo va la energía? Por colores. ¿Seguro? Sí. Pues no. Por lo menos yo los veo. Pues tú sabes que primero existe la energía aquí, en el campo de la Tierra. Sí. Tú sabes que luego tenemos un cambio de energía, ¿vale? Para poder acceder a la verdadera energía que trabajamos los terapeutas, que se llama la luz, ¿vale? Y ese cambio de energía hace que nosotros podamos acceder a cierta información o cierto conocimiento, o que tratamos que la gente vaya a ese conocimiento o esa información para que pueda mejorar sus vidas luego cuando vuelva a este plano de la Tierra. Cuando vuelva te refieres cuando... esto es para que viva en esta y luego la siguiente vida. No. Cuando tú trabajas con una persona y la quieres sanar Quiero que lo especifiques para que la gente lo entienda. Cuando tú trabajas con una persona, la persona está aquí. La enfermedad no está aquí. La enfermedad de esa persona está en otro sitio. Y nosotros tenemos que llevar a esa persona mentalmente, emocionalmente, afectivamente o en su forma de ser, la tenemos que llevar al origen de esa enfermedad para que pueda sanarla. Entonces la llevamos a través de distintas técnicas y luego esa persona, una vez alcanzado la sanación de esa enfermedad, vuelve de vuelta aquí con un alivio del dolor, con una mejora física. ¿Qué pasa? Hay que dar un tiempo, porque eso puede tardar una semana, dos, un mes, dos meses, tres meses, de acuerdo a la enfermedad. Cada persona tiene un tiempo, ¿no? No vamos a hablar de una gripe igual de una persona que tiene un problema afectivo grave. No vamos a hablar de un dolor de estómago igual que una persona que supongamos no vive la realidad, ¿vale? O una persona depresiva. Entonces, cada cosa lleva su tiempo. Lo que nosotros hacemos es llevar a esa persona a un lugar donde vea todo lo bueno que es esa persona y las cosas que debe hacer. Elevamos esa vibración. Sí, pero atengamos no tanto la vibración, sino a una persona normal. Queremos que esa persona mejore. La llevamos a un lugar donde se sienta feliz, donde se sienta que todo lo que le está pasando no tiene sentido que le pase. Y una vez que pasa eso, a través de cualquier terapia, puede ser esta, la tuya, la mía, de cualquier persona, a través de un libro, a través de una música que le haga sentir feliz, la regresamos para que se sienta feliz ahí y ahora. Y hacemos que esa sensación, que esa persona esté bien, permanezca todos los días de su vida y mejore para que sea feliz. Ese es nuestro trabajo. Mira, una cosa que he oído esta mañana, fue divertido cuando yo me levanté, pues eso que mientras te conecto, yo reconozco que soy alma de noche, entonces por la mañana me cuesta un poco el arrancar, yo me acuesto muy tarde. Será porque hablo con el otro lado y entonces pues me suelo acostar bastante tarde. Entonces, mirando esos programitas que a veces te llegan, me ha llegado una información como muy interesante y habla de una cigarra. Tú sabes que oímos el canto de la cigarra y han hecho una descodificación al sonido de la cigarra, ¿no? Porque tú estás oyendo ahí el ruidito de cigarras y grillos, que al final suena como martilleo, ¿no? Pues han hecho una especie de codificación y debajo de ese sonido se oye otro sonido, tipo psicofonía, por ponerle un nombre, y se oyen como cantos de ángeles. Quiero decirte, fíjate a qué, por lo que estás hablando, a qué medio llegamos desconectando una cosa a conectar otra, al cual ese ruido nos parece como que nos molesta al oído. Lo que pasa y realmente estamos oyendo. Es que nosotros los seres humanos vivimos en una realidad donde los ruidos, donde las emociones, donde las cosas que pasan todos los días nos afectan tanto que es lo que nos escuchamos. Sí, es lo que nos lleva a vivir. ¿Vale? Y cuando nos relajamos o cuando realmente estamos mejor como persona,
somos mejores personas, hablamos mejor, tratamos mejor a la gente, resolvemos. Tenemos una vida más pausada, ese ansiedad y ese agobio que solemos llevar, lo quitamos. Resolvemos, ¿no?, los problemas, encontramos las soluciones a los problemas. O sea que el problema que está, que el mundo, como está acelerado, hay una frecuencia que no es la nuestra, no es la del ser humano. Hemos perdido, o la civilización ha perdido, esa frecuencia que los terapeutas llaman de amor. Sí, estaría de acuerdo. La gente está como muy agresiva y, sobre todo, cuando subes un vehículo público, ¿no?, vas sentado y tienes que intentar como evadirte porque la gente no habla, chilla. Están en un ambiente, dices, como muy denso, dices, Dios, como diga algo encima me pegan, ¿no? Están como muy... yo diría, hay que bajarles el volumen, ¿no? De ese... Hay que bajarles lo que los terapeutas llaman la frecuencia, que tú la conoces como yo, que es la alfa, la beta, la gamma, la delta, ¿vale? Que se ha dejado de hablar de muchas cosas, pero seguramente las personas que escuchan música clásica... Me incluyo, me gusta. ¿Te incluyes? ¿Vale? Acceden mucho más a esa paz y a esa tranquilidad, ¿vale? Aquellas personas que escuchan música ambiental o están en contacto con la naturaleza, vibran de otra manera distinta. Yo las utilizo para irme a dormir. O me pongo música clásica o me pongo música de esta de relajante y te viene muy bien. Y lo que me he estado dando cuenta, y ustedes posiblemente también, es que hay una generación, digamos, los más mayores, como que han vivido algo así como esta relación del amor. Hemos pasado a una generación al cual es muy agresiva y esta nueva generación que están haciendo... vienen con otra vibración, vienen otra vez con el calma, porque estamos escuchando niños prodigio, muy pequeños, que están cantando música. El otro día oí a una niña en un programa de estos que hacen de concursos, una niña de 3 años cantándome ópera, como si fuera la propia Calas. Han venido los ángeles de vuelta a la Tierra. Sí, decirte, es como que estamos cambiando la vibración otra vez y estas criaturas, estos niños, nos están enseñando cómo que esta vibración está cambiando. Exacto. Además, tú lo ves todos los días con la tecnología. Coge a un niño tuyo, a una nieta, sí, o alguien... Lo pones ahí con una máquina y haces virguerías y tú dices, espera. Que corres, ves más despacio, ¿no? No, lo ves enseguida. Entonces, a ver si volvemos a los orígenes. Sí, porque realmente, como hablábamos antes, la primera civilización fue la de los atlantes o la Antártida, ¿no? Una de las primeras. Una de las primeras, ¿no? Es decir, estamos volviendo a nuestros orígenes, al cual allí se funcionaba con una armonía y una... Y un amor este que intentamos venderlo en Navidades, no. Este amor, esta paz, debemos de vibrar siempre en esa, durante todo el año, los 365 días, ¿no? No solamente estos 15 días que son unas fechas que todo el mundo tenemos que ser amorosos y cariñosos y nos tenemos que reunir con la familia y quererlos, no. Esto es algo para todos los días, ¿no? Recuperemos la estructura, recuperemos el pensamiento positivo, ¿vale? En estos días donde yo como terapeuta, tú, estamos acostumbrados a hablar con gente con dolor o con sufrimiento, o inclusive gente que se pelea para saber a dónde va a pasar fin de año o Navidad, ¿no? Recuperemos esa alegría de juntarnos. No importa dónde sea, no importa cómo sea, pero recuperemos esos días que son tan especiales para nosotros. ¿Y esta gente que no tiene familia, qué? ¿Qué le recomendamos? Porque, bueno, son días de familia y hay gente pues, que no la tiene porque han pasado al otro plano. ¿Y qué hacen? ¿Se meten ese cascarón a llorar? Si estás sola en la vida. Hay mucha gente que está sola. Yo les haría la propuesta
de que se junten con esos amigos que se reúnen durante todo el año, que son días más, esa gente a la cual comparte tu vida todo el resto del año, ¿por qué no esos días? No nos escondamos, no nos amarguemos. Reconozco que hay momentos que no te apetece, ¿no? Pero considero que deberíamos como reencontrarnos un poco. Yo pienso que esa gente que tú dices que está sola debe agruparse, debe unirse en donde, más gente que está, en donde sea o como sea. Si le apetece ese año estar solo, pues bienvenido sea. El libre albedrío siempre está, ¿vale? Pero no a una depresión, no a una tristeza. Que normalmente estos días invitan a que, no a una como estoy solo, me deprimo, no me a una hundo, depresión, no quiero que nadie me no vea. No a una tristeza, no a un enfado, no a no hacer algo porque no, ¿vale? Sino, si lo hago, que sea por un motivo mío. Ya. No por un motivo del exterior. Sí, porque también es... ¿Para qué voy a ir a casa de los abuelos si se van a juntar los tíos y al final van a acabar discutiendo? ¿No? Y después, como que no. También ya van pensando, ya van poniendo como esa energía, ¿no? De que voy a ir a discutir. Van a empezar mal justo donde hay que empezar el amor. Por eso te digo, es cambiar la vibración, cambiar, elevar ese pensamiento positivo al cual vamos a ir, vamos a encontrarnos y vamos a amarnos, ¿no? Vamos a pasarla bien. Vamos a disfrutar de lo que tenemos. Porque todas las personas tienen su amor. Uh-huh. Que sea diferente al nuestro, no significa que a nosotros nos dé derecho a juzgar, nos dé derecho a criticar, nos dé derecho a no compartir, nos dé derecho a no respetar, ¿vale? Porque nosotros también tenemos nuestra parte buena. Claro, si nosotros ya vamos con el pensamiento y la predisposición a discutir, tú ya vas con preparado la guerra, ¿no? Lo que tienes que hacer es, al contrario, prepararte para la paz. Vamos con una sonrisa y vamos a descubrir lo bueno. Lo divertido, ¿no? Vamos a querernos, vamos a amarnos lo que podamos amarnos. Lo que no nos apetece, lo dejamos. Y que lo nos apetece y lo que nos encontramos, lo hacemos más intenso, lo hacemos mejor. ¿Vale? Ese sería el sentido de cualquier fiesta, pero en estas fiestas mejor. Vamos a utilizar las velas, porque estos días son muchos días de utilizar velas, utilizar cosas. ¿Cumples años? ¿Cumpleaños? No cumplo años, pero en Navidad todo el mundo tiene la costumbre de adornar esas mesas con bolas y velas, por ejemplo. Vale, ¿y tú qué enciendes? Normalmente la gente enciende velas rojas. ¿Qué nos dirías de las velas rojas? A mí me gustaría que la gente encienda las velas primero porque las siente. Y no importa el color, pero porque las sienta. Ponen rojas, ¿vale? O doradas, ¿no? Es lo que normalmente. Y luego, pues las clásicas velas verdes, las clásicas velas rojas, ¿vale? Tienen su fundamento también. Por algo se encienden. ¿Vale? Entonces, prosperidad y abundancia. Velas rojas, velas verdes, prosperidad y abundancia. ¿Eh? Por eso es que la gente utiliza normalmente esos colores. El rojo era un color muy antiguo que se usaba con la prosperidad, ¿vale? Y el verde estaba relacionado con la salud. Entonces se han juntado esos colores y normalmente se utilizan esos colores, ¿vale? El amarillo es un color del conocimiento. El blanco es un color que va todo bien, ¿vale? Tú si vas a un lugar y quieres una velita acogedora, te prendes una celeste, te prendes una rosa, te prendes algunos colores. Yo me pongo en casa de las que vienen con un olor a vainilla. ¿Te encantan? Me encanta la vainilla. Vale, me parece muy bien, pero tiene que ser natural.
Sí, una vela de estas naturales, pequeñitas. No, la vainilla tiene que ser natural. Que tiene esencia de vainilla. Porque hay muchas en la industria que tienen componentes que no son naturales. Entonces, las quemas y se queda todo así. Entonces, lo que tú yo soy de las que enciendo pocas velas en casa. Claro. Porque mi mamá tenía mucha costumbre, pues por convicción religiosa, ahí al santito, y le encendía velas, y una vez se prendió fuego en la cocina, la cortina con el aire, y bueno, desde entonces como que el respeto ese de que a ver qué pasa, se cogió el no prender más velas, y yo no soy de las que cuando quiero una vela la enciendo en la iglesia, y pido el propósito para que sea o por lo que sea, pero ahora ya últimamente como que las iglesias tampoco tienen velas, van a unas que son como unas bombillitas, ¿no? Y entonces, como que últimamente enciendo pocas. Pero la de Montserrat sigue teniendo velas, ¿eh? Sigue teniendo velas. Bueno, yo que he vivido una temporada en Italia, depende a qué iglesia ibas, seguían utilizando las de prendido de toda la vida o las de encendido. Yo vivía en Venecia y cuando iba por Padua y todo eso, en Padua siguen utilizando allí, que luego ves al señor rascando las... Yo le expliqué a la gente una cosa muy sencilla. Cada una es una vela. Cada una es una vela. ¿Vale? Y la vela tiene que estar encendida todos los días, con una mecha muy bonita. Bonito ejemplo. Yo le explicaría eso. ¿Vale? Y no me importa a mí, yo doy cursos y tú lo sabes, no me importa sí, a mí. Sí, por eso estás preparando cursos nuevos. Y no me preocupa el color. Me preocupa depende del día, cada día me puedo sentir. Me preocupa técnicamente, me preocupa si voy a conectar con un arcángel, pero si sé que la persona está en condiciones de conectar con el arcángel. ¿Vale? Pero si no, lo que me preocupa es que esa persona sienta, que esa persona lo que haga, lo haga con afecto, porque tú en la vela, ¿qué pones? Pones una necesidad, sentimiento. Pones un deseo, una necesidad, ¿vale? Que no sabes si esa necesidad es así o no es así, y realizas tu pedido. Después te puede llegar o no te puede llegar. Lo que hay que explicarle a la gente que no es que los pedidos no llegan. Lo que no puedes estar es repitiéndolo a toda hora, ¿no? Lo que pasa es que los pedidos no vuelven si realmente no son necesarios para la gente. Pero que siempre se atienden, siempre se atienden. Yo mando fax al universo. ¿No me digas? Sí, yo suelo mandar, hago una petición y mando un fax. Hay gente que dice, oye, mando un email. Digo, no, mira, yo soy de fax. soy de fax y entonces hago a nivel energético... Hago una petición, si quieres, antes de finalizar el programa, hacemos una petición y mandamos un fax al universo. Y yo le digo a la gente que deje de usar los teléfonos y se conecte al internet del universo. Sí, es más o menos lo mismo, sí. ¿Eh? Le digo, miren, ahora vamos a estudiar y vamos a hacer cosas, o vamos a atender, o vamos a mejorar, pero ustedes ya ven que está todo global, pues bueno, mire, tenemos que ir al universo a buscar la información, a trabajar, a que vuelva hacia nosotros. Ya no nos alcanza con el teléfono, ¿vale? Nos alcanza ahora con el internet. Entonces, una buena forma de ir cambiando, sí, utilizando palabras, técnicas de una forma u otra para que la gente vaya entendiendo cómo poder aplicar ciertas terapias con palabras a las cuales ellos utilizan en su rutina diaria, ¿no? Nuestro amor, tu amor, el mío, ¿cuál está? A una persona joven le puedes explicar ciertas cosas. A una persona mayor le podrás explicar estas cosas. Claro, utilizar otros términos para que la gente... A una persona según su formación, ciertas cosas. Y según otra formación, otras cosas diferentes. Yo lo que intento es explicar siempre y pido a todos los invitados es que expliquen el... Normalmente me suelo utilizar yo de ejemplo para que la gente entienda cuando me refiero a una cosa o una situación con palabras siempre que todo el mundo sean entendibles. Así es, Rosa.
Mientras más simples seamos, mientras más lleguemos con palabras simples a la gente... Sí, porque palabras técnicas... Más, ¿este qué me está contando? Más van a entender y más van a aprender lo que tengan que aprender o lo que puedan mejorar como personas. A nosotros no nos sirve el vocabulario técnico, no nos sirve lo que hayamos aprendido a nivel de lo sí, que hayamos antes aprendido. Porque decían que las letras con sangre entran, ¿no? Aquí nosotros no pretendemos que entren con dolor, ni al contrario, lo que pretendemos es que entren con esa paz, con esa seguridad y con ese sentimiento que poco a poco vayas adquiriendo y vayas recibiendo esta información como si de un juego se tratara, ¿no? Poco a poco, y la apliques dentro de tu ADN y al final sea parte de ti. Y una buena forma de explicarle a la gente es que por favor no sea ansiosa, por favor no se preocupe si los amigos saben, si han hecho algún curso y yo no he hecho, si han empezado antes o después, ¿vale? Que cada uno tome su tiempo en la vida. Sí, porque el problema es que han hecho 40 cursos, yo no tengo ninguno, yo siento una cosa, la gente se inquieta, ¿no? Entonces tiene ese agobio, no, a lo mejor ellos necesitan más información que tú. No todo el mundo tenemos que estudiar la misma carrera. Hay gente que necesita hacer una carrera, un máster y un no sé qué, y hay quien se va, vamos a poner el ejemplo de medicina, y hay quien se va a un pueblo rural y aprende mucho más porque la gente de los pueblos a lo mejor necesita muchas cosas y es más fácil que aprender que a lo mejor ir a hacer muchos másters. Cada uno necesita la información. Y cada uno tienes que aplicar la información a la persona. Claro. Y todas las terapias no nos valen a todos. Y hay tiempos para cada uno. Sí, porque a lo mejor tú has ido a aprender una terapia hace 10 años. Y en aquel momento te sonó a rollo y ahora resulta que tu nueva forma de vida o cómo llevas las cosas cotidianas, porque en aquel momento no tenías hijos y ahora los tienes, y te acuerdas de esa terapia que hiciste hace 10 años y en este momento la aplicas porque te viene bien para funcionar con tus hijos. Exacto. Y fíjate, la hiciste hace 10 años, no tiene nada que ver con lo que haces ahora. Así es el tiempo. Es decir, el tiempo relativo, ¿no? Bueno, es el tiempo, el que no manejamos nosotros. ¿Crees que necesitaríamos algo en especial para poder cómo aplicar, digamos, la herramienta, por ejemplo, para mí preferida, hay quien se va al móvil, ¿no?, y escribe notas. Yo soy de lápiz y papel y siempre si me viene alguna frase, alguna cosa, me la escribo y me la pongo en la nevera en un imán, ¿no? ¿Aplicaríamos como algo, una palabra, una frase o un sentimiento al cual recomendarías para que la gente se la aplique todos los días? Yo creo que la gente es suficientemente inteligente para saber cada día lo que realmente necesita. Para que ese día pueda estar mejor o ser feliz. No te digo porque, como decías, el sentimiento este de la vela, que se sienta cada uno como una vela, entonces le aplicarías, pues yo te utilizaba lo de la palabra, ¿no? Porque como tengo que sentirme como una vela al cual me enciendo, le doy fuerza, le doy poder, por eso me refiero. Si realmente estás mal, sí. Si no, la vela la tienes encendida todo el día. Claro. ¿No? Entonces, lo que siempre decimos, cree en ti. ¿Ya está? Esa sería tu frase. Cree en ti. Si a alguien le apetece ponerse en contacto con nuestro invitado de hoy, aquí abajo está apareciendo todos los datos del cual para... Si alguien quiere aprender un curso o quiere hacer una terapia de estas de las hablantes o una terapia de colores, de velas, porque tendríamos para hablar, yo creo, que 3 o 4 programas más de todas las terapias a las cuales trabajas. Y como tú dices, cada persona está en ese momento y sabe la frase que necesita en ese momento.
¿Cuál sería la frase que utilizarías tú para decirle a nuestros invitados, a nuestros oyentes, para que transmitan contigo? Mira, he tenido muchos años y he pasado por cosas mías y de afuera, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que lo más importante es que se escuchen y que tengan paciencia, que todo llega cuando tiene que llegar y que no hay que ir más alto de donde uno puede ir. Eso sería, digamos, lo que yo he aprendido en la vida y me gustaría a la gente transmitirles de corazón, ¿vale? Te agradezco, digamos, la atención, te agradezco que pienses que hay mucho para hablar. Sí, nosotros somos muy amigos, tenemos muchas cosas para hablar, no solamente de esto, sino de todos los años que hemos vivido y compartido el tema de terapias, ¿vale? Creo que la gente podría tener una conferencia interminable con nosotros, pero espero que este poquito les haya servido para que se den cuenta que somos como ellos, que solamente lo que nosotros tenemos es algo distinto para ayudarlos a ellos a estar mejor y ser más felices. Muy bien. Ustedes saben que si quieren contactar conmigo o proponernos un programa nuevo o que venga un invitado, solamente tienen que hacer, ya lo saben, entrar en el Facebook de Rosa del Nilo o buscar el blog y yo muy gustosamente les atenderé personalmente si quieren una consulta o simplemente quieren un invitado o tienen una duda y se les quedó algo en el tintero y quisieran preguntar, nosotros gustosamente les pondremos en contacto con quien deseen o conmigo mismo. Muchas gracias, buenas noches y les espero la próxima semana.